sobre la vida de Sarmiento, en la otra sobre la obra y el legado, y otra exclusivamente sobre la presidencia de Sarmiento. Entonces, esas son las salas permanentes. Y bueno, luego hay otros espacios de museo donde se efectúan otras exposiciones. Francisco va a hablar sobre estas tres salas, que son donde mayormente nosotros tenemos ya los recorridos para los distintos niveles armados, ¿sí? Recorridos dinámicos, donde los visitantes pueden tocar objetos parecidos a los que están viendo, que, bueno, es imposible tocar. Bueno, nosotros tratamos de buscar objetos similares para que puedan ser tocados. Entonces, hagamos un ejercicio de imaginación y entremos a la primera sala del museo. Perfecto. Y agrego algo que me estaba olvidando, que también es bastante importante, que es que, bueno, la creación del museo también tiene que ver con una donación del nieto de Sarmiento. Eso es bastante interesante y también con los chicos lo trabajamos bastante, que es que, bueno, el albacea, se diría el heredero de los bienes de Sarmiento, sus libros, su biblioteca, sus muebles, todo el mobiliario que tenía Sarmiento, es su nieto. Y su nieto va a hacer una donación al Estado Nacional, sí, creo que es allá por, si no me equivoco, por 1811, y eso va a quedar en guarda, perdón, 1911, y eso va a quedar en guarda en el Museo Histórico Nacional hasta la creación del Museo Histórico Sarmiento, y ahí se van a trasladar, y todos los objetos que vamos a ver son parte de esa donación. Que está muy bien documentado en un libro que es el Relicario de Sarmiento, que bueno, es una lista, un listado con una descripción de cada objeto que fue donado por el nieto de Sarmiento. Que también tiene que ver un poco esto con esto que hablamos de la construcción de una idea, de un prócer, que en algunas cosas y en otras no va a diferir del personaje histórico Sarmiento, del Sarmiento de carne y hueso, como decimos. Y También la por importancia. parte, perdóname, esta donación quiere Sarmiento donarlo al pueblo, ¿no? Al pueblo argentino. Por eso Exactamente. he pensado esto que estás diciendo vos, ¿no? O sea, yo no, a mí no se me ocurriría donar mis objetos a la Argentina, ¿no? Bueno, se lo suficientemente importante para que a nosotros, para la posteridad, nos importara custodiar y cuidar sus objetos, ¿no? Claro. Bueno, y acá justamente tenemos en nuestra primera de las salas de la exposición permanente que tenemos algunos objetos personales de Sarmiento. Podemos ver ahí un peine de los peines de Carey que se usaban, un reloj también personal de Sarmiento. Esa especie de hilito que vemos ahí con una cadena es un yesquero, ¿sí? Son unos encendedores antiguos que se usaban, ese es de la. Yo no estoy pudiendo ver nada, Juan. ¿Se estará viendo? ¿Ahí? Yo no, pero no sé. ¿Si alguien me puede Sí, avisar? Fran, ahí se está viendo. Ahí. Yesquero, el Perfecto. peine. Yesquero, peine, tenemos el reloj. Sí, Sí. el poncho de fondo. Muy bien, y exactamente esa escultura, el poncho de fondo, una escultura traída por Sarmiento de Estados Unidos. Y un libro que tenemos ahí que es Recuerdos de Provincia, que yo siempre que esta sala esta sala lo que nos muestra es un poco la vida íntima de Sarmiento y su vida personal a través de objetos. Y yo siempre digo que no es que estamos inventando las cosas, sino que Sarmiento nos dejó muy bien documentado en Recuerdos de Provincia muchas de las cosas que les vamos a contar ahora. Bueno, cuando hablamos de Sarmiento, primero que nada, la sala, el nombre, el título de la sala, el título de la sala es Faustino Valentín, el hombre detrás del prócer. Y hay una primera cosa ahí que es Faustino Valentín y no Domingo Faustino. Faustino Valentín es el nombre con el que se lo anota a Sarmiento. Nosotros aquí tenemos el cuadro de los padres de Sarmiento, con el nombre con el que se lo anota a Sarmiento originalmente en el registro. Y lo de Domingo, bueno, ahora vamos a ver que tiene bastante que ver con la madre de Sarmiento, que la tenemos ahí, doña Paula Albarracín,
muy famosa por tejer debajo de la higuera. Y doña Paula Albarracín era una mujer, primero que nada, muy religiosa. A mí me gusta explicar un poco la personalidad de Sarmiento o estas características que siempre se le atribuyen a Sarmiento a través de sus padres, porque tenemos, por un lado, a doña Paula, como les digo, una mujer muy religiosa, muy devota, de la orden de los dominicos, justamente por eso el domingo, ¿sí? Y yo siempre digo que es muy importante la veta religiosa en la familia de Sarmiento, porque esto es también lo que le va a dar acceso a Sarmiento a la educación y a la importancia que le daba a su familia a su educación. Sarmiento se dice que él aprende a leer y escribir a la edad de los 4 años, ¿no? Perdón, a leer a la edad de los 4 años, y que era bastante común que le pidieran que leyera el diario para los amigos de la familia. Bueno, no se puede entender cómo un niño en esa época de 4 años sabía leer si no es por la importancia que le daba a la familia y el incentivo que le daba a la familia para que el chico pueda aprender. También tiene algo que ver con una cuestión que es que en este momento la mayor dificultad del acceso a la educación era la falta de libros o la dificultad del acceso al libro por sus costos, ¿sí? Por la circulación que había de libros. Tampoco había tantas imprentas en Argentina en ese momento. Y en Chile, porque estamos muy cerca de Chile. Me olvidé de decir que Sarmiento es sanjuanino. En 1811 nace en San Juan. Entonces por este lado tenemos a la madre, como les digo, una mujer muy religiosa y también una mujer que le daba mucha importancia a la educación y que una mujer que era el sostén del hogar de la familia Sarmiento. También, por el lado de doña Paula Albarracín, tenemos algo que cuando se ve sobre la historia de Sarmiento y los inicios, siempre se cuentan sus inicios humildes, sus orígenes humildes, que eso es cierto, pero también hay una cuestión que es que era una familia, la familia Albarracín era una familia notable de San Juan. La familia de Paula Albarracín había caído un poco venida a menos en esa cuestión aristocrática. Y también tenemos una conexión con la familia Albarracín, que es Justo Santa María de Oro. El fray Justo Santa María de Oro es fray Justo Santa María de Oro y Albarracín. Y es un tío de Sarmiento. En ese momento era el obispo de Cuyo. Entonces también hay una conexión de la familia Sarmiento con esa parte de la iglesia que, como les digo, facilitaba un poco el acceso a esa educación que va a tener Sarmiento en sus primeros años. Por el otro lado tenemos al padre, don José Clemente Sarmiento, que, siempre es una figura un poco controvertida, un poco más difícil de rastrear su huella. Él era un comerciante, ¿sí? Él era un comerciante que comerciaba más que nada con Chile. Y también tenemos por este lado, durante este periodo en el nacimiento de Sarmiento y su infancia, estamos en un momento bastante convulsionado de la historia argentina. Piensen que es entre 1811, cuando Sarmiento tenía 4 años, estamos en 1815. Son momentos en los que está convulsionado el país por la independencia. La proximidad con Chile va a hacer que toda la campaña de San Martín, justamente hoy en el 170 aniversario de su paso a la inmortalidad, la campaña se estaba desarrollando, ¿sí? San Martín, gobernador de Cuyo, armando la provincia para poder hacer este cruce de los Andes, y el padre de Sarmiento va a participar de este cruce de los Andes dentro del ejército, ¿sí? Entonces también tenemos por el otro lado, como decía, de la madre la cuestión religiosa y de la educación. En el padre también tenemos un poco ese espíritu independentista, esa cosa revolucionaria que también hay en Sarmiento. Sarmiento siempre va a hacer bastantes cuestiones, va a hablar bastante sobre esta época. Siguiendo un poco con el recorrido, estos son los cuadros que tenemos en nuestra sala, para que se puedan ver bien, que hay algo poco común, que es un cuadro de Sarmiento joven, ¿sí? Y esto también es interesante ver, vamos a hacer alguna comparación de algún cuadro después, porque
También hay que ver cómo es retratado, ¿no? Sarmiento, por sus diferentes retratistas. Acá tenemos un cuadro que es de Franklin Rawson. Este es un Sarmiento joven, casi 30 años, en su segundo exilio en Chile se encontraba aquí. Este es un cuadro que también se ve poco, siempre llama mucho la atención. Y yo lo que veo en esta forma de retratarlo a Sarmiento, a diferencia de los cuadros que todos conocemos de Sarmiento más habituales en los colegios, en los edificios públicos, es que acá vemos un Sarmiento ya en sus ojos, en la forma en que lo retratan, un Sarmiento más como un idealista, ¿no? Más asociado a estos espíritus, como esta generación del 37 también que hay. Hay algunas similitudes con esa forma de retratarlo. Bastante difícil, bastante diferente a lo que va a ser después cuando él se configure como un prócer y se instale también ya como un prócer, que va a representar otras ideas más que estas exactamente. Bueno, siguiendo un poco con el recorrido de la vida de Sarmiento, bueno, Sarmiento va a tener una educación formal corta, son 4 años en unas escuelas que se llamaban las Escuelas Patrias que funda Rivadavia, había una por provincia, y después para seguir educándose, los chicos de las provincias tenían que venir al Colegio de Ciencias Morales, ex Real San Carlos y actual Nacional Buenos Aires, justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto a Sarmiento se le va a complicar porque, bueno, va a tener bastantes dificultades económicas para poder solventar esos gastos, la familia Sarmiento. Entonces él va a continuar su educación como autodidacta, ¿sí? Su educación como autodidacta con la tutela justamente de su tío, como les decía, el presbítero Oro. Bueno, Sarmiento también va a aspirar una beca que no va a poder conseguir, la va a conseguir un amigo suyo, un futuro amigo suyo, el doctor Aberstein. Y todo, bueno, esta educación de Sarmiento también en torno a San Juan le va a generar algunos problemas. Sarmiento ya a su edad de 20 años es un joven bastante, un intelectual joven de la provincia, va a tener varios cruces con el gobernador de la provincia de San Juan y esto va a derivar por desacato a la autoridad cuando él es relevado para el ejército en su primer exilio en Chile. Su primer exilio en Chile se va a interrumpir. Él, cuando viaja a Chile, es un exilio bastante desordenado, podríamos decir. Él va a trabajar en un colegio, va a trabajar como capataz en una mina, va a trabajar en una despensa, en comercios. Por eso digo, bastante desordenado. Y él también, durante esa época, va a contraer una enfermedad. Va a tener fiebres que se llaman fiebres tifoideas. Estas fiebres eran mortales y más que nada en esa época. Entonces a Sarmiento le van a permitir regresar a San Juan para descansar con su familia. De vuelta, ¿no? Esta idea de regresar a San Juan con el perdón del gobernador también tiene que ver con la familia Sarmiento y la familia Albarracín. A su regreso, él va a fundar el diario El Zonda, que es el que estamos viendo aquí. En pantalla. Sarmiento, como siempre, ¿no? Bastante rebelde. Sarmiento tenía una actitud bastante contestataria, como siempre se le atribuye en sus textos. Era un tipo bastante complicado para tener de enemigo, podríamos decirlo así. Y él va a empezar desde este diario a alimentar ese debate, esa disputa, esos problemas que él tiene con el gobernador, que son casi problemas personales. Se van a publicar 6 números de este diario El Zonda, y luego el gobernador, a través de una ley que desempolva ahí acerca de la distribución del papel, va a cerrar este diario y esto le va a generar su segundo exilio a Sarmiento. Ya estamos en 1839 aproximadamente en su segundo exilio. Y bueno, ahora sí, en su segundo exilio, Sarmiento ya es el Sarmiento que conocemos. Él va a ir de vuelta a Chile y ahí va a empezar a trabajar muy fuerte en el tema de educación, ¿sí? Con el ministro Montt en Chile, ¿sí? Era la presidencia de Bulnes, en Chile estábamos en ese momento. No sé si hay algo para aportar, si hay algo para preguntar, yo si no continúo no tengo ningún problema.
Fran, tuvimos un pequeño inconveniente técnico al principio mientras ustedes hablaban y la gente no los podía ver. Igual ha quedado grabado, así que no hay problema. Pero tenemos un comentario muy interesante que quiero compartirlo con vos. Es, qué linda voz que tiene el señor relator, dice Dayana. Bueno. Que no soy yo, Está muy bien. Hacemos lo que podemos. Así que adelante, no hay, por ahora no hay más consultas. Qué bueno que no estoy en pantalla porque me puse rojo. Continúo un poco con la voz que puedo, continúo el recorrido por esta sala, y en este momento estamos viendo unos bastones bastante particulares, ¿sí? Yo les comenté, que esto es un recorrido sobre la vida íntima de Sarmiento, y los problemas de salud en Sarmiento van a ser bastante comunes ya desde su primer exilio, con esto de las fiebres tifoideas, como contaba, y estos bastones son bastante particulares, les digo, porque representan un poco la vejez de Sarmiento. Ya entramos a ver un poco las imágenes y los objetos asociados a su vejez. Y estos bastones son particulares por esas apliques, esos tubitos, podríamos decir, que tiene abajo. No sé si se pueden llegar a apreciar por aquí. ¿Sí? Eso es porque estos son unos bastones con audífono. ¿Sí? Sarmiento es hipoacúsico. Sarmiento era sordo de un oído. Tenía muchas dificultades para escuchar por su oído, entonces él usaba estos bastones para amplificar. Yo siempre cuento en las visitas guiadas que él era tan sordo, no era un poco sordo, era tan sordo de su oído que Sarmiento, siendo presidente en 1873, tiene un atentado en contra de su vida, ¿sí? Son tres hombres que lo van a esperar en una esquina del centro de la ciudad de Buenos Aires mientras él pasaba con su carruaje y le van a disparar. Las armas en ese momento, eran bastante más difíciles de accionar que hoy en día, habían sido mal cargadas, y esto va a generar que exploten en su mano, dejando el atentado trunco, pero lo gracioso de todo este episodio es que Sarmiento se entera de que le dispararon cuando llega a destino, y se lo tuvieron que contar, porque le dispararon del oído que era malo. Así que imagínense lo sordo que era el pobre Sarmiento. Y estos, continuando un poco con los objetos que representan la vejez de Sarmiento, tenemos este sillón, que es un sillón muy particular. Empezando más que nada por el estilo que tiene. Nosotros en el museo tenemos muchos muebles de Sarmiento y algunos muebles también de Nicolás Avellaneda, los que pertenecían a su estudio. Y es bastante interesante apreciar la diferencia, ¿no? Los de Avellaneda tienen más que ver con un estilo francés, mucho más ornamentados, tienen algunos detalles más del estilo, yo diría, barroco. Los muebles de Sarmiento, en cambio, tienen todos este estilo, que es una línea más simple, es un sillón del estilo americano, muy práctico, ¿no? Y además muy moderno para la época. Fíjense que tenía ahí para levantar los pies Sarmiento, unas rueditas para poder desplazarse. Y este sillón, digo, está asociado a la vejez porque se lo van a regalar a Sarmiento cuando él ya está bastante anciano. Sarmiento tiene muchas dificultades para respirar, tiene dificultades para desplazarse, y como era común en la época, los médicos le van a recomendar mudarse a un clima más benigno para su estado de salud bastante delicado, y es por eso que Sarmiento va a pasar los últimos años de su vida en Asunción del Paraguay. ¿Sí? Imagínense un invierno frío en la ciudad de Buenos Aires, en la condición en que estaba Sarmiento hubiera sido bastante complicado, y este sillón es donde va a pasar los últimos días de su vida y donde se lo va a retratar también a Sarmiento. Justamente también podemos ver esos apliques que tiene ahí Sarmiento, tenía para poder escribir, el espacio también para la vela, podemos ver, y digo que es un objeto muy interesante porque ya desde la muerte de Sarmiento, la imagen de Sarmiento, la forma de representarlo, va a estar asignada por todas estas ideas que estaban alrededor de él, que es lo que lo van a consagrar como prócer, ¿no? La siguiente imagen que tenemos, tal vez es un poquito escabrosa, esta es una imagen post-mortem de Sarmiento, es una imagen montada,
¿sí? Y es la imagen que circula en Buenos Aires cuando se da la noticia del fallecimiento de Sarmiento, ¿sí? Bueno, hace un tiempo ya, porque ha pasado un tiempo, pero en el museo también presentaron, Virginia, no me acuerdo exactamente en qué mes fue, se presentó el libro de Adrián Amante, en donde habla sobre estos últimos días de Sarmiento, de las condiciones, de las cartas que escribían los médicos, de las apreciaciones que hacían los médicos, y también hay un debate bastante grande sobre el embalsamamiento del cuerpo de Sarmiento, y cómo se va a dar todo este proceso. Esta imagen yo digo que es importante porque siempre cuento, bueno, Sarmiento en esta imagen se está consagrando ya como un prócer, es el inicio de su imagen de prócer. ¿Por qué? Porque Sarmiento fallece en la cama, ¿sí? como cualquier persona, pero a Sarmiento lo van a poner en esta silla que representó estos últimos días de su vida, justamente porque nos da otra idea sobre Sarmiento. Sarmiento trabajó hasta el último día, ¿sí? Sarmiento, el escritor incansable, Sarmiento, exactamente, o sea, bueno, todas estas ideas que se quieren, que se van agregando a la figura de Sarmiento, ya no pertenecen al personaje histórico ni a su vida privada ni pública, sino que ya forman parte de una idea que se forma alrededor de Sarmiento. Que es interesante ver eso, ¿no? Como esto mismo que yo les decía del cuadro, ¿sí? No tiene el mismo impacto un cuadro de Sarmiento, un Sarmiento presidente o un Sarmiento un poco más severo, como vamos a ver después, que el cuadro del Sarmiento idealista de 30 años viajando a Europa, ¿sí? Después de publicar el Facundo. Bueno, si ustedes cuando haya alguna consulta me paran, porque siento que estoy hablando solo y me da raro. No, estamos acá, Fran, hay 40 personas escuchándote, no te preocupes. Qué lindo, qué bueno que puedan participar. Bueno, continuamos un poco con la sala Obra y Legado. Vamos a ver algunos objetos que hay en esta sala. Y contarles un poco qué es de la vida de Sarmiento luego de estos primeros exilios en Chile. Él va a publicar el Facundo, vamos a tener un periodo muy largo de Sarmiento en el exilio. Imagínense que, bueno, hasta ahora estuvo en San Juan, estuvo dos veces exiliado en Chile, y estando en Chile va a publicar el Facundo, eso va a hacer mucho ruido, ¿sí? En Argentina. Esto lo va también a él a consagrar como un escritor muy, muy prestigioso en muchos círculos literarios, sobre todo en sus viajes a Europa, en donde él visite Francia. El Facundo era su carta de presentación, por así decirlo. Más que nada, Civilización y Barbarie, la idea de que una contiene a la otra, de que una sin la otra no existen. El análisis sociológico, geográfico, las relaciones que él establece entre ciertas características de la sociedad argentina, la historia, su territorio, sus costumbres, es muy avanzado para la época y es muy contemporáneo de lo que estaban escribiendo muchos autores en diferentes partes del mundo. Bueno, acá tenemos una imagen que a mí siempre me da mucha... me interesa mucho, que es un tintero que tenía Sarmiento, que también nos habla un poco del carácter que tenía Sarmiento. Siempre se decía que Sarmiento era un tipo muy vehemente, ¿no? Que escribía incansablemente a la noche, y este tintero representa un poco eso. Es un tintero que si lo pudieran ver en vivo, es bastante grande y pesado, y justamente se lo regalan a Sarmiento porque al parecer el problema que tenía Sarmiento con la escritura de esa época es que en esa vehemencia por escribir, él siempre volcaba la tinta. Entonces le regalan un tintero involcable, que también lo tenemos en el museo, bastante bonito, y esto siempre va a estar en algunos cuadros representado, este tintero. Bueno, como les contaba, acá hay una imagen que podemos ver, que es el diario de gastos de Sarmiento, ¿sí? En el viaje a Europa. Bueno, Sarmiento, estando exiliado en Chile, va a conformarse como un personaje muy importante de los exiliados argentinos. Cuando escriba el Facundo va a ser un antes y un después en su popularidad y en su exposición pública,
por justamente las ideas que expresaba ahí. Él se conforma como uno de los principales opositores al gobierno de Rosas. Y, bueno, toda esta situación va a ir va viendo un desgaste en donde él, como enviado del gobierno de Chile, va a ir a hacer un viaje a Europa, ¿sí? Va a estar en muchos países de Europa, va a estar en Italia, España, va a estar en Francia, va a estar en las colonias francesas en el norte de África, en donde él hace algunas comparaciones interesantes, también ve la civilización y la barbarie en Argelia, a él le interesa mucho esa conexión. También va a estar en Alemania, va a ir a Inglaterra y después su viaje va a terminar en Estados Unidos. Este viaje como enviado del gobierno de Chile lo va a hacer justamente para estudiar los sistemas educativos que se estaban creando en esos países, ¿sí? En Francia es el primer impulsor de esos sistemas educativos como hoy los conocemos, y él va a estar justamente en el momento en que se están creando. Y este diario de viajes es muy interesante como un documento histórico, porque Sarmiento era muy minucioso en anotar todo lo que gastaba, porque él rendía cuentas al gobierno de Chile, y además nos permite un poco conocer a Sarmiento, sus hábitos, sus gustos, qué cosas le gustaba hacer. Tenemos ahí desde comprar un par de pantuflas hasta una entrada del teatro, un ferry que se toma, o los gastos de traducción del Facundo a los diferentes idiomas para poder hacerlo circular. Es muy interesante como documento histórico. También está hoy en día en exposición en nuestro museo. Tenemos De la educación popular, que es un libro que él va a escribir en Chile al regreso de este viaje, ¿sí? Donde él va a sentar las bases de lo que él estudió, de lo que él observó y de cómo él piensa que se deben crear estos sistemas educativos. Es un libro bastante interesante también. Por otro lado, tenemos este libro, que no es patrimonio, la edición que tenemos en este momento en imagen, pero tenemos la edición original, que se llama Método de Lectura Gradual. Es muy, muy, muy interesante el trabajo de Sarmiento en la cuestión de la alfabetización, ¿sí? Eso es algo que él siempre se va a preocupar mucho, y este Método de Lectura Gradual es básicamente uno de los primeros, por así decirlo, manuales que se van a usar en Chile para enseñar a leer y a escribir a los niños, ¿sí? En este manual tenemos el método silábico, que es el con el que se utiliza hoy en día, ejercicios del estilo mi mamá me mima o cosas por el estilo, que es muy parecido al método moderno que usamos para enseñar a leer y a escribir. Esto también habla de la visión, ¿no?, que tenía acerca de la alfabetización y de la importancia de la alfabetización y de la educación primaria, que es, siempre digo, la más horizontal y la que llega a todos. Y además tenemos algo bastante interesante, que es que Sarmiento va a tener algunas discusiones en Chile con la universidad acerca de reformar el idioma. Sarmiento tiene algunas de estas cosas muy interesantes, que es lo que yo hablo del personaje histórico, que a veces se pierde un poco en la idea del prócer. Sarmiento discute sobre si hay que reformar el idioma español para hacerlo más fácil de aprender. Tiene algunas propuestas bastante interesantes, hoy parecerían bastante alocadas, como eliminar las vocales que no se pronuncian, como por ejemplo la palabra que, eliminar la U, para justamente agilizar la incorporación y el aprendizaje del idioma español. No llegaron a buen puerto sus críticas, pero hay un gran debate con la universidad en Chile por este tema. Bueno, y hicimos referencia a la educación y hacemos un poco referencia a, bueno, al Sarmiento y su faceta militar. Sarmiento no es un militar de carrera, acá lo tenemos retratado justamente con su uniforme, un uniforme de gala, que ahora vamos a ver que también lo tenemos en el museo, y una insignia, una medalla en su pecho, que es una medalla con la que Sarmiento le gustaba ser retratado, y esto lo sabemos más que nada también porque siempre la lleva puesta, y en el busto que tenemos de Sarmiento, hecho por Víctor de Paul, también la lleva, y eso también nos quedó ese testimonio.
Bueno, digo que no era un militar de carrera, pero él va a participar de campañas militares. Él participa de la campaña del Ejército Grande, ¿sí? Del lado de Urquiza y los ejércitos de Brasil y Uruguay. Acá tenemos justamente su traje, el que tenemos en el museo. Y es muy interesante, bueno, ya la historia entre Urquiza y Sarmiento, hay muchísimas anécdotas sobre ellos, son personajes que tenían por momentos objetivos en común y por momentos se odiaban visceralmente. Es bastante interesante la relación que tienen ellos. Él va a participar en la campaña del Ejército Grande como escribiendo los boletines de guerra, lo que generaba que Urquiza lo llame en tono despectivo el boletinero. Sarmiento obviamente pensaba que este era uno de los trabajos más importantes acerca de la difusión de la campaña del Ejército Grande. Y acá tenemos una foto de época de Sarmiento con su traje y justamente esta medalla. Esta medalla de la que estamos hablando es la Orden de la Rosa. Sí, es un honor que entregaba el emperador de Brasil, que en ese momento era Pedro II. Amor y fidelidad, como dice ahí. Y tenemos algunas cosas sobre esta medalla que es bastante interesante. Los que la tenían eran Sarmiento y Mitre, ¿sí? Y se las va a entregar el emperador de Brasil en ocasión de la batalla de Tonelero, ¿sí? Que es un bloqueo naval que sortea en el río Paraná, que sortean el buque en el que se encontraban Sarmiento y Mitre. Y también. A ver, más que un logro militar, esta insignia yo la veo como una cuestión política, ¿no? Imagínense a quienes dos se las da 10 años antes de que el primero sea presidente. Entonces también habla un poco de la relación y la afinidad que había entre algunas ideas del emperador de Brasil, Pedro II, que bueno, era uno de estos, como se llamarían, monarcas ilustrados, se le daba mucha importancia en Brasil, en el Imperio de Brasil, a la fundación de las academias de artes, hay un sesgo bastante liberal en este emperador que tiene mucha afinidad con Mitre y con Sarmiento. Bueno, y esto es un poco los objetos que vamos a mostrar de nuestra segunda sala de exposiciones permanentes del museo, que es el Sarmiento Público. Nosotros quisimos ver un poco acá algunas cuestiones sobre Sarmiento, cómo se dice la pluma y la espada, un poco analizar estas dos cuestiones. ¿Estamos corriendo un poco con el tiempo o estamos bien? Estamos bien, más o menos. Y bueno, vamos a pasar a la última sala que vamos a ver antes de habilitar un poco las preguntas, que ahí vamos a poder profundizar algún tema que se me haya escapado o que sea un poco más interesante para abordar. Tenemos presidente polifacético. Lo de polifacético es bastante interesante. Yo creo que está muy acertado ponerle este título, porque como vimos, ¿no? Era en esta época en donde teníamos político, escritor, periodista, les interesaban las ciencias. Sarmiento es una persona que se va a apasionar por muchos temas, inclusive la botánica. Sarmiento va a ser el proyecto del Parque 3 de Febrero, hoy en día lo que es la zona del Rosedal y los lagos de Palermo. Va a ser un proyecto suyo post presidencia. Y también, él era muy apasionado por todos los temas que trataba o que abordaba. Aquí tenemos un cuadro de Sarmiento presidente. Es interesante, algo que tampoco les comenté, todos los cuadros que vimos hasta ahora, a excepción del de Rawson, el de Sarmiento joven, son cuadros de Eugenia Belín Sarmiento, ¿sí? La nieta de Sarmiento, así como el nieto de Sarmiento, Augusto Belín, participa mucho en lo que es la consagración de él como prócer, desde los objetos que dona el museo, desde el impulso a la creación del museo. La nieta participa en esta idea de prócer con sus retratos. La nieta es la retratista de Sarmiento desde su presidencia hasta su muerte. Y vamos a ver muchos de estos mensajes que yo les estaba comentando, cómo se lo posiciona Sarmiento en base también a la pintura, ¿no?
Bueno, acá tenemos uno de estos típicos cuadros de Sarmiento Presidente. Y la sala va a contar con algunos ejes que vamos a intentar de seguir, porque si no vamos a terminar hablando de cualquier cosa. Tenemos, por un lado, en la regulación durante la presidencia de Sarmiento. La regulación tiene dos hitos principales. La presidencia de Sarmiento es del 68 al 74, de 1868 a 74. Sarmiento viene después de Mitre y antes de Avellaneda. Es el momento en que se llama de organización nacional. Y esta organización nacional se va a dar, por ejemplo, con cuestiones como el censo, ¿no? Sarmiento en 1869 hace el primer censo en Argentina, algo que se venía posponiendo desde hace un tiempo, desde la presidencia de Mitre, porque Sarmiento va a asumir durante la Guerra del Paraguay, entonces era un momento muy convulsionado en el que no se podía censar. ¿Pero por qué es interesante el censo? El censo es una herramienta básica para poder generar políticas públicas en base a datos certeros de la población que estás gobernando. Y es muy interesante cómo, bueno, Sarmiento, encargando este censo, va a poder trabajar en varias cosas y también vamos a tener un estado de situación de lo que era la sociedad de ese momento. Tenemos algunos datos que nos interesan del censo. El primero es que uno de cada 10 argentinos sabía leer y escribir. Eso es muy poco, y también eso habla de lo que nosotros anteriormente estábamos diciendo, de la dificultad del acceso al libro y de que no existía un sistema educativo consolidado como tal, nacional, que llegara a todos lados. Tenemos otro dato del censo que es interesante, que es que a principio de la presidencia de Sarmiento tenemos adentro del sistema educativo a 30.000 jóvenes, ¿sí?, de todas las edades, y al final de su presidencia se va a poder contrastar ese dato con el dato del censo, que es que 100.000 estudiantes al final de la presidencia de Sarmiento se encontraban dentro del sistema educativo. Bueno, esto no es ningún misterio cómo se hace. Sarmiento funda 800 escuelas en todo el país. Es una tarea muy interesante la de la creación de colegios. Además, son colegios que hoy en día siguen existiendo durante la presidencia de Sarmiento. Y además, Sarmiento va a hacer algo para fomentar la educación que es muy interesante también, que es él va a fomentar la creación de bibliotecas populares. Y esto va a resolver en parte el problema del acceso al libro, ¿sí? Él va a intentar de que se acorten estas distancias, porque obviamente no existían libros de texto como hoy existen. Nosotros, en la sala presidente, nosotros a los chicos también les mostramos cómo se practicaba caligrafía en su momento, antes de que sea tan difundido el uso del papel, a través de una caja con arena húmeda, ¿sí? Entonces, todas estas dificultades, que eran cosas que hoy en día tenemos muy internalizadas, de que no son dificultades tan grandes, en este momento eran realmente abismos que alejaban un poco de la posibilidad de la educación y de la posibilidad de una educación pública y menos universal. Sarmiento va a abogar mucho por la educación pública. No solo eso, sino que él quiere dar educación de calidad, que eso también es una de las cosas muy revolucionarias en la visión de Sarmiento. Hay que educar al pueblo. Bueno, continuando un poco con lo que es la regulación durante la presidencia de Sarmiento, tenemos otro hito muy importante, que es la publicación del Código Civil, ¿sí? El Código Civil se va a empezar a escribir durante la presidencia de Mitre y se va a publicar en la de Sarmiento, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que, bueno, Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código Civil o la publicación de un Código Civil era otra de las deudas que quedaban desde la sanción de la Constitución. Entonces, justamente, se le dice organización nacional no por casualidad, son todos estos hitos que van a ir marcando un poco el modelo de país que se está eligiendo. Piensen que el Código Civil argentino después va a ser tomado como
como una guía o va a ser limitada la idea del Código Civil, las ideas que expresan, va a ser limitado en otros países, se va en Perú, en Bolivia, creo que lo mismo en Paraguay. El Código Civil argentino va a servir de guía para esos códigos civiles de los países de Latinoamérica. Es una obra muy revolucionaria en su momento, y bueno, Vélez Arfiel siempre se lo destaca por este hecho. Vélez Arfiel es ministro en el gobierno de Sarmiento, y además tenemos el caso de que, bueno, Vélez Arfiel, la hija de Vélez Arfiel, Aurelia, va a ser la amante de Sarmiento. En realidad, se le dice amante, suena casi despectivo, ¿no? Decir la amante, tuvieron una relación de casi 20 años, pero Sarmiento estaba casado anteriormente, y va a ser la mujer que también lo acompaña a Sarmiento en los últimos años de su vida. Y esto me da el pie también a comentar un poco la relación particular que Sarmiento tenía con las mujeres, ya desde su familia, la presencia muy fuerte de su madre en el sostén del hogar. Sarmiento tenía 4 hermanas, y Sarmiento le va a dar a la mujer un lugar dentro de su gobierno, dentro de la educación, como trabajadoras de la educación, que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Era 1800, Sarmiento no sé si hubiera trabajado para una mujer, pero ya en ese momento era bastante importante, era bastante, de alguna manera, revolucionario también, poner a la mujer en el lugar de, aunque sea, de educar al hombre. Bueno, y continuando un poco con estas categorías que estábamos usando para la sala, tenemos la innovación, ¿sí? Y acá tenemos un objeto bastante particular, que es el telégrafo. Los chicos siempre me dicen que parece una máquina de coser, pero yo no les digo que no, es un telégrafo. Y el telégrafo, en su momento, fue una revolución en la comunicación y una revolución científica muy importante, pero un salto que nosotros podríamos compararlo, creo que nada más con la aparición del Internet. Imagínense lo que tardaban las cartas en ir y venir, la cantidad de cosas que pasan en la historia por problemas de comunicación o delays en la comunicación. El telégrafo se va a instalar en la Argentina, y durante la presidencia de Sarmiento, él va a hacer un tendido de redes telegráficas de 5.000 kilómetros. Eso es un montonazo. Nos va a inaugurar la comunicación por vía telegráfica con Chile, con Perú, y vía Brasil, un cable transoceánico que nos conectaba con Europa. Entonces, imagínense, en cuestiones diplomáticas, comerciales, productivas, de manejo y de flujo de la información, la revolución que debe haber sido que una carta, o sea, que un mensaje llegue a Europa en minutos o en horas, o lo mismo con la comunicación con Chile, con Brasil o con Perú. Es muy interesante cómo Sarmiento ve y es consciente en el momento en que está sucediendo de la importancia del telégrafo, así como del ferrocarril, porque el telégrafo y el ferrocarril se van expandiendo de la mano, ¿sí? Había una forma de generar estos tendidos, que era, bueno, por donde pasaba la vía del tren, al lado iba la línea telegráfica. Un visitante una vez me explicó que era justamente porque si había algún problema con el tren o con la carga que se estaba transportando, la guía telegráfica tenía que poder avisar, y viceversa también para poder arreglarla. Y además, bueno, por donde pasa el tren es terreno del Estado, entonces eso simplificaba un poco las cosas. Bueno, pero entonces el telégrafo y el ferrocarril van a ser los dos hitos de lo que es la innovación en la presidencia de Sarmiento. Y además, bueno, esta red telegráfica, como decía, que interconecta América Latina e interconecta con Europa, es uno de los desarrollos más importantes de esta época. Bueno, y acá, esta foto no nos quedó muy, muy explicativa, pero esto que ven aquí es un ovillo de seda, ¿sí? Y dirán, ¿qué tiene que ver la innovación del telégrafo con el ovillo de seda? Bueno, esto también forma parte un poco de esto que yo decía de polifacético. Sarmiento tenía muchas
muchos intereses, ¿sí? Y él va a conocer el cultivo del gusano de seda en Francia, ¿sí? En la época en que, como yo les decía, fue ahí después como enviado del gobierno de Chile. Y él va a traer el gusano de seda y lo va a intentar de incorporar a la Argentina con la idea, bueno, de una revolución productiva. Bueno, es muy interesante ver cómo él va encontrando diferentes cosas en sus viajes y las va a ir trayendo a la Argentina, y son cosas que están hoy en día instaladas en toda la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el famoso este árbol que nos da alergia, el plátano, si alguno es alérgico se lo puede agradecer a Domingo. El plátano, tenemos el mimbre en Tigre, también tenemos el otro museo Sarmiento, la casa de Sarmiento en el Tigre, donde él va, bueno, uno de los primeros habitantes del Tigre, él fomenta mucho el tema del poblamiento de la zona del Delta. Sarmiento tiene algunas ideas muy interesantes con respecto a la distribución de la tierra, siempre que se le intenta a Sarmiento encasillar dentro de un lado o del otro. Sarmiento es un prócer que genera muchas amores y odios, y también es justo decir que él tenía unas ideas muy revolucionarias acerca de la distribución de la tierra, como pasa en Chivilcoy cuando él inicia su presidencia. Bueno, como les decía, el mimbre, los eucaliptos también los trae Sarmiento. ¿Qué más? Ah, él conoce en Francia el cultivo de la uva Malbec, que la va a llevar a la zona de Cuyo, entonces eso también se lo podemos agradecer a Sarmiento. Y bueno, como les decía, también el tema de las plantas, el tema de la botánica, él tenía un amigo tucumano que, si no me equivoco, se llamaba Pose, con el que él va a generar el proyecto del Parque 3 de Febrero, y hay unas cartas bastante graciosas sobre ellos dos discutiendo por si la planta sanjuanina o la tucumana iban tal o cual lugar, que son muy interesantes. Era muy vehemente con este tipo de cosas. Bueno, y ya casi cerrando, si no nos corre mucho el tiempo, cerrando, tenemos un diario de viaje. Este es un diario de viaje que él va a hacer en su regreso desde Estados Unidos hacia la Argentina, ¿sí? A bordo del Merrimack, como dice aquí el diario. Y este es un diario escrito a mano por Sarmiento, esa es la letra de Sarmiento, y es muy interesante porque él va contando un poco lo que va viendo mientras viene viajando hacia aquí, y este diario posee unos dibujos hechos por Sarmiento, unos ahí de palito, pero muy representativos de cosas que él iba viendo y decía que, bueno, tenía que de alguna manera dibujarlas porque eran muy difíciles también de describir, ¿no? Él nos cuenta un poco todo lo que le va sucediendo en este viaje. Es muy interesante. Y, por último, si hablamos de Sarmiento presidente, tenemos banda y bastón presidencial. La banda presidencial de Sarmiento, acá la podemos ver, ¿sí? Ese tono azul celeste claro, ¿sí? Con sus flecos bordados con el escudo argentino. Y a mí me interesa mucho más ver este bastón porque tiene algunas particularidades. Primero que nada, en esta foto no se va a poder apreciar, pero tenemos el bastón de Sarmiento, tiene algunas vetas, ¿sí? Oscuras y un poco más claras en la parte, no en su empuñadura. Y eso es debido a que el bastón no está hecho de madera, sino de asta, ¿sí? De cuerno sería. Y esas vetas han quedado se generan al estirar justamente el asta para generar el bastón. Y en la empuñadura del bastón, que tampoco se va a apreciar muy bien, tenemos una inscripción de unas siglas, ¿no? JJU, no es Sarmiento, sino justo José de Urquiza. Por eso también les hablo de esta relación tan particular que tenían. Es el bastón presidencial de Urquiza, que Urquiza se lo regala a Sarmiento en motivo de su presidencia, y como una idea un poco de cerrar estas diferencias tan grandes que había entre federales y unitarios, bueno, más que nada porque también ya habían perdido.
y se ve como un gesto de acercamiento entre el líder federal y la presidencia de Sarmiento. Bueno, yo siempre digo que muy bien a Urquiza, pobre, no le fue, porque en 1870, 2 años después de esto, es asesinado en su casa, justamente por su yerno, en este momento se me olvida el nombre, en el Palacio de San José. Y también, bueno, se le atribuye este acercamiento. Urquiza ya tiene algunas... Urquiza ya tiene algunos problemas después de Pavón, y Urquiza no era un referente muy querido del federalismo, pero bueno, también este acercamiento que hay con el gobierno de Sarmiento, bueno, lo va a poner en la línea de fuego de los federales de su misma provincia. Así que es muy interesante, bueno, un gesto de unión nacional, ¿no? Y por último, a mí me gusta analizar un poco este cuadro que tenemos acá. Yo siempre digo que no es mi especialidad, pero la escuché a nuestra ex compañera Emilia Díaz una vez hacer este análisis de este cuadro y me pareció muy interesante. Así que, Emi, si estás viendo, hay una reivindicación ahí. Y justamente, bueno, tenemos acá los muebles que van a estar retratados en el cuadro, ¿sí? Este era el estudio de Sarmiento. Sarmiento es retratado en su estudio, y ahí me interesa ver este cuadro porque justamente compararlo con los otros, ¿no? Tenemos en este cuadro un Sarmiento ya anciano, ¿sí? Las líneas y cómo está diagramada la imagen y cómo se ocupa el espacio en este cuadro nos llevan a ver su cara. Bueno, y Sarmiento acá lo primero que vemos es que se lo retrata viejo, a diferencia de otros próceres, ¿no? Que un San Martín, Belgrano, siempre se retrata jóvenes, vigorosos, porque también están asociados a otras ideas diferentes a las que se le asocia a Sarmiento. Sarmiento se lo asocia con la sabiduría, con la educación, ¿sí? Con esa severidad también en la educación, mientras que otros próceres se los asocia a la guerra, por ejemplo, San Martín, y también están retratados en función de lo que quieren representar. Si yo quiero representar a un Sarmiento niño, no habría la misma imagen o no me daría la misma sensación que estoy observando ahora. Entonces, como primer objeto tenemos su cara, ¿sí? Además, las líneas nos llevan a ver a su cara. Por otro lado, tenemos su mano, ¿no? Es una vejez, pero él se está incorporando. Acá hay una fuerza en esta mano. Nos habla de una vejez, no una postración de Sarmiento, sino una vejez activa de Sarmiento. Y su otra mano está apoyada sobre unos papeles muy prolijamente desordenados, podríamos decir, porque también está esa idea del trabajo siempre en Sarmiento, del estudio y de la educación. Fíjense el trabajo que se tomó la autora, que justamente, bueno, acá no se puede apreciar, pero esos papeles que Sarmiento tiene en la mano están escritos como si él hubiera estado trabajando. Parece que le abrieron la puerta y le sacaron una foto a Sarmiento acá, ¿no? Me agarraron trabajando. ¿Cómo se llama? Las tapas de los libros, las cubiertas de los libros dobladas, son libros que han sido leídos. Y de fondo tenemos esa biblioteca que se funde con el fondo, dando una idea de una biblioteca infinita también, ¿no? Nosotros vemos este cuadro y automáticamente es el Sarmiento que conocimos en el colegio. Es el Sarmiento, esa cara de severidad, esa expresión severa que tiene Sarmiento. Y acá un poco es, este es la culminación del prócer Sarmiento, este es el que todos conocemos, este representa, como decíamos, el trabajo, el estudio, la fuerza y esa ancianidad también. Y siempre cuento una historia que es que una vez a mí en una visita guiada me preguntaron si era verdad que Sarmiento nunca había faltado al colegio. Y yo lo que le respondí es que yo no había manera de que lo supiera, porque eso también forma parte del imaginario del prócer. Además, haber faltado un día al colegio no sería ningún demérito. Pero esa es justamente la reflexión que quisiéramos traer para finalizar un poco esta visita, es que esa figura de Sarmiento, ese prócer que nunca faltó al colegio, sí. Esa figura de Sarmiento nos sirve para que la gente siga yendo al colegio, y bueno, lo seguiremos diciendo. Pero en estos espacios también está bueno reflexionar un poco sobre los personajes históricos y la vida realmente de Sarmiento, porque el prócer genera amores y odios,
Y el personaje histórico es más debatible, ¿no? Sarmiento, además de ser un presidente, también fue un escritor, fue un periodista, tiene una pluma, Sarmiento, muy, muy, muy hábil, y bueno, por más que lo quieras, perdón, se me está escuchando de fondo, ahí está, la mitad lo quiere, la mitad lo odia, pero muy pocas personas lo leen a Sarmiento, y es más fácil a veces criticarlo o quererlo cuando se lo lee. Y bueno, esa sería un poco la conclusión de esta visita. Perdón, Diana, si me hice un monólogo. Bueno, Fran, habíamos dicho 40 minutos, pero Fran es así, empieza a hablar, se apasiona y se le pasa la hora, 1:20. Uy, 1:20, ¿sí? Pero bueno, no, sirvió para que conozcan los objetos patrimoniales y a partir de ahí nos comenten, nos cuenten, nos pregunten si quieren que andemos sobre alguno en particular. El tema de la pintura es riquísimo. Eugenia Belín Sarmiento estudió en Francia, lo retrata con cierto cariño y profesionalismo también a Sarmiento. Sí, hubo algunas pocas preguntas que yo respondí respecto del epistolario, por ejemplo, y después, felicitaciones, por supuesto, y por otro lado, acá que no sé si es realmente una pregunta o es una afirmación, respecto de las especies que introdujo Sarmiento. En ese caso, a ver si reencuentro la pregunta, denme un minuto. Excelente panorama, sí, los árboles que introduce, dice Violeta Iglesias, que supongo que es una afirmación, pero no sé si está preguntando, bueno, no hablamos de las nueces pecan, que de hecho hoy son de exportación, ¿no?, que también trajo Sarmiento, ¿no, Fran? Sí. Las nueces, a Sarmiento se le atribuyen los gorriones, pero eso que me parece que está mal, se le atribuyen los gorriones a Sarmiento. Hay muchas historias sobre eso, pero no, le echan la culpa a veces de cosas que pobre no tenía. Y después, bueno, hablan sobre las cartas, que bueno, yo ya las contesté porque en realidad preguntan sobre si el epistolario está o no en el museo, así que eso no hay ningún problema. Y por otro lado, les quiero comentar que tuvieron alrededor de entre 40 y 35 personas todo el tiempo, y a pesar de que hablaste un montón, la gente se quedó allí escuchándote, Fran, y de hecho ahora te están felicitando. Bueno, fue una hermosa visita realmente. Gracias por escuchar. Virtual. Gracias por, claro, por escuchar el monólogo. Yo sentí en un momento que estaba un poco loco hablando con la pared, pero sin las preguntas del público. Pero la idea es que también de alguna manera podamos llevar un poco de lo que tenemos el museo, más allá de que tal vez las fotos no eran de la mejor calidad, lo sabemos, siempre va a ser mejor que vengan, pero también encontrarles nuevas formas a traer este conocimiento, a charlarlo, a debatirlo y a ponerlo un poco en el ámbito público, ¿no? Exactamente. Una cosa más, Adriana Ponce acaba de preguntar, ¿comparten objetos con la casa natal? ¿Algunos son copias? ¿O son colecciones distintas? Sí, Adriana, son colecciones distintas, justamente. La colección que es parte, perdón, Fran, ¿contesto yo o contestas vos? No, claro. Bueno, contestamos los dos. En el caso del Museo Histórico Sarmiento, la colección que es parte de este museo fue donada por su nieto y albaceas, Augusto Belín Sarmiento. En la casa natal hay otras colecciones, otras pinturas, otros objetos que son parte de la casa natal. Así que sí, son colecciones distintas. ¿Algo que quieras agregar, Fran? No, bueno, yo por mi parte agradecer que, bueno, al museo, también a las chicas de prensa, que siempre hay que agradecerles que hicieron todo esto posible, que me tuvieron mucha paciencia con el tema de las fotos, y con explicarme cómo se hacía. Y Belén que te editó todas las fotos. Belén es una genia. Y bueno, y a todos los que estuvieron escuchando, también es un día bastante particular, y por eso agradecemos también que nos hayan estado escuchando. Te cuento que Elena Maurín, que es descendiente de Procesa Sarmiento, hace un comentario, dice, Eugenia le enseñó a pintar su tía Procesa Sarmiento. Muchas gracias, Elena.
Eso sí, hay muchas cosas que nosotros tenemos en la visita que a veces quedan afuera por, justamente, el otro día hablábamos con Diana que es muy distinto caminar por el museo, que eso va generando otra sensación, que estar acá contándolo. Si me faltó algo les pido perdón, es muy interesante también cuando intenté hablar de la relación con Sarmiento y las mujeres, la relación con sus hermanas, es algo también para analizar para otro día. Sí, pero César Sarmiento es considerada una de las primeras artistas argentinas, o sea, sí, Procesa le enseñó y es muy importante, sí, en la historia, mismo Sarmiento y el arte tienen una relación muy particular, que va a ser motivo de otro encuentro, también nos interesa que, les decía, si quieren dejar ahora rapidito temas para que ahondemos, gustosos, vamos a prepararlos para todos ustedes. Excelente, Diana, que digas eso, porque es muy interesante que puedan decirnos qué temas les interesan, que en relación a las colecciones podamos profundizar en estas narrativas virtuales. Me parece excelente, Diana, que digas eso. Sí, estamos para eso. También lo último que les quería comentar es que sí. ¿Hay algún docente viendo o algo? Yo tengo que responder unos mails ahora, si alguno no le respondí, le pido perdón. Porque justamente nosotros queremos intentar de buscar nuevas formas de acercarnos a los colegios. Me parece que es interesante que como museo trabajemos con las escuelas y también, como dijo Diana, cuando nos comentan las dificultades que tienen o las necesidades que tienen, nosotros también sabemos para dónde trabajarlo. Nosotros queremos generar algún tipo de ciclo de charlas con colegios. En lo personal yo participé cuando empezó el tema de la educación a distancia con algunos colegios, como también para pobres chicos, para que vean una cara distinta a la del docente de todos los días, hablando sobre algunos de estos temas que tienen que ver con el museo, lo mismo con material como el que presentamos hoy, podemos facilitarlo. Así que es una propuesta que está también abierta a los docentes. Una última pregunta, chicos. Mabel Frogioni pregunta, ¿Sarmiento tenía un parentesco con Güemes? ¿Con Güemes? No, por lo que yo tengo entendido, porque hay que aclarar, no. Yo lo que sé es bueno, que Sarmiento tenía algunas relaciones con lo que era la familia también de Quiroga, que puede ser también por ahí. Muy bien, bueno. Luego de todas estas felicitaciones y preguntas, me acordé de encender la cámara a último momento. bueno, les mandamos un saludo a quienes han participado hoy, les agradecemos enormemente su participación y esperamos que puedan estar presentes mañana en la charla sobre el aniversario del atentado que hoy justamente Francisco mencionó, que va a ser mañana a las 19 horas también por un vivo de YouTube. Muchas gracias, Diana, Francisco, Emilce, Soledad, Belén y Fabiana por haber trabajado tan intensamente en esta jornada de hoy. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.